este momento podría estar mirándonos un psicópata. El único asesino que podría sacarme de este trabajo es el SIDA. Figueroa no puede verme en el club. ¿Por qué no puede verte? ¿Te conoce? Da lo mismo. ¿Cómo da lo mismo? No da lo mismo, Valentín. ¿Por qué te conoce? ¿De dónde te conoce? Gracias. Me gustaría hablar con la madame. Yo creo que es mejor que no le digas nada a tu papá, ¿ya? Sí, no, si no sabe que la tengo. ¿De quién era? Era de una amiga. Hay que chicotear los caracoles. Vamos andando. ¿Está lista para partir? Vamos, vamos. ¿Qué tiene ahí, madame? No tiene nada. La cállate tú. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Puedes pedirme lo que tú quieras, solo porque dejaste escapar a la Magdalena. Se salvó del arresto, pero no va a poder salir del país como tú querías. Un amigo necesita hablar con ella. ¿Para quién trabajas tú, Aníbal? Para Satanás. Ojalá no tengas que conocerlo en persona. Si no me dices todo lo que sabes de la Magdalena, voy a hablar hoy día mismo con Clemente y le voy a decir que eres un cerdo asqueroso y además, un corrupto. ¿Cómo no puedes hablar así? ¿Qué pasaría si yo hablara, por ejemplo? Habla, que reviente todo. Expongámonos hoy mismo, no me importa. A mí lo único que me interesa es que esa mujer no salga ganando. Magdalena está condenada a muerte. Olvídate de ella. Tú digas, tú a mí. Max. ¿Qué? No le contemos a nadie. Estoy pinchando nuevo en el Tommy. Eres muy carirraja, pendeja. Oye, eso sí, yo soy tu exnovio, ¿eh? Así que tengo derecho vitalicio sobre este cuerpecito. Que no se te olvide. Dime una cosa, ¿de dónde sacaste estos moldes tan buenos, tan exquisitos, weón? No te puedo decir. Pero si quieres te vendo otro poco. Ay, weón.
ni siquiera tu cuñado te va a ayudar. No estoy ni ahí con mi cuñado. Mucho menos con mi hermana. ¿Otra puntita? No se te ocurre. Son las 8 de la mañana. Tengo que irme a trabajar. ¿Es cierto lo que me dice mi compañero fiscal? ¿Qué cosa? Que el juez McKee le negó la orden de allanamiento. Nada nos impide interrogar a posibles testigos en un caso por homicidio, detective. Quiero que hablen con todas las personas que trabajan en este club. ¿Entendido? Gracias. Okay. Vayan. Señor fiscal, la madame dice que lo va a atender en breve. Ah, muchas gracias. ¿Podría dar una vuelta mientras tanto? ¿Cómo no? Gracias. Hasta que me digas por qué lo conoces, a ver. Es el marido de Esmeralda. No, no puede ser. ¿De dónde sacaste eso? Ella me lo contó. Es su primer marido. Bueno, en realidad es el único. Y él no sabe que ella es prostituta, no tiene ni idea. Y no puede enterarse por terceros. ¿Qué hacía esto en tu casa? Ya le dije que yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a esa mujer. Eso fue Ronnie, créame. Ronnie, ponme hasta aquí. Esto me lo vendió, jefe. No sabe que Esmeralda es su mujer. ¿Qué está haciendo acá? Investigando la muerte de las joyas. El destino tiene un sentido del humor bastante cruel, ¿no te parece? ¿Te imaginas lo que puede pasar si todo esto se sabe? Claro. Ahora entiendo por qué Ronnie tenía tanto interés en Esmeralda, por qué le puso su nombre a este club y por qué la nombró madame. Llámalo. Advertile que el fiscal está acá. No vaya a ser que se venga con Esmeralda y que se produzca un encuentro fatal, ¿sí? ¿Por qué le cuidas tanto los intereses a Ronnie? Él me salvó la vida.
es lo que él quiere que creamos. Pero la verdad es que estamos todos muertos en vida por culpa de él. Ya. Anda tranquilo. Yo voy a resolver esto. Déjame sola para llamar por teléfono. ¿Entendiste? No voy a dejar que la toquí. Alicia, ¿dispara usted o disparo yo? Ten el teléfono. Contesta, por otra mierda. Saluda a tu madre. Contesta, chata. ¿Aló? ¡Aló! Lázaro, hijo, ¿cómo está el negro? Bien. ¿Hicieron algo, mamá? Aquí me tienen encerrada en el sótano del club. Avísale, Ramiro. Llámalo. ¡Hijo de puta! ¿Ah? Yo pensé que serás tú. No voy a tocar a mi mamá, entiende. Ramiro va a saber, güey. Si tú colaboras, no le va a pasar nada. Ya, llévatelo para el auto. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Eh? ¿Cómo está? La más ingrata y más bella de mis joyas. Ese señor la llevó para la pieza. ¿Qué tenía ahí adentro, ah? ¿Droga? ¿La caspa el diablo? ¿Usted
Usted ni se imagina lo que hay allá adentro. ¿Qué estaba ahí haciendo anoche, ah? ¿Qué eres, olor a podrío? La sangre chorreaba por el suelo. Trabajan alrededor de 30 personas. ¿Tienen la nómina de empleado? Aquí está. Ok, quiero sus nombres, RUT, contratos, todo. Vamos a dar vuelta a este lugar hasta que encontremos algo. Perfecto. ¡Mierda! ¡Señorita Blanca, la policía! Sí sé. Él no me puede ver aquí. Señorita, necesito hablar con las joyas. Acompáñeme, por favor. Vámonos. Nuestra seguridad. Muchas gracias. Me gustaría ver a la madame. La está viendo. ¿Usted es Esmeralda Martín? Primo, yo no voy a dejar que vos te caigas la vida así, ¿eh? No te hagas ilusiones con la rubí, po. Oye, nosotros nos queremos. Mira, en cualquier momento vamos a dejar este mundo. Si al final la plata no es lo más importante. Pa' vos, po. Pero pa' ella. Aparte, la mina está casada, po. Ese matrimonio es una mentira. Me dijo que lo va a dejar. Ay, primo, no seas iluso, por favor. La rubí jamás se va a ir contigo. Aparte, ¿no cacháis cómo hacer eso al marido? A ver, ¿quién te creís tú que eres para hablar así de mí? Todos sabemos que delataste al Chaca por celo. Nada que ver, po. Yo lo hice por su bien. Aparte que el Ronnie me dijo que lo iba a traer a casa, nito y salvo, po. Eres muy mentirosa y muy rota. Oye, ¿quién te crees, vos? ¡Venime a hablar así! ¡Para! ¡Oye, calma! Buenas. Soy el detective Jaime Cáceres. Necesito hablar con las dos señoritas. ¿Cómo hemos llegado a esto, Esmeralda? ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad me vas a matar? ¿Vas a castigarme porque decidí cambiar de vida? No soy tu esclava, Ronnie. ¿Cómo se te ocurre hablar así después de todo lo que he hecho por ti? ¿Ah? ¿Por qué te escapa? ¿Es que ya no te importa tu hijo? Seguir perdiendo la razón un poco más. ¡Por qué es morir! ¡Mátame! Mátame si quieres, pero no le hagas a mi hijo. La mejor manera de protegerlo es viniéndote conmigo. Que me vienes a buscar, me salvarás de este mal sueño. Oye, ingrata. ¿Y quién puede vivir así consciente? Vente conmigo y no te va a pasar nada. ¡Te llamas a llevar el paseo! ¡Suéltalo! El niño me lo llevo yo. ¡Ven, enano! ¡Suéltalo, weón! ¡Yo quiero morir! ¡No lo toques, weón! Tranquilo, el Moisés va a estar bien. ¡Tú ándate! El niño no va a salir del país. ¡No me conté tu madre! ¡Déjalo!
conviene más libre. ¿Qué va a pasar con mi papi, Tommy? Tranquilo, enano, tu papi va a estar bien. Te lo prometo. ¿Qué voy a hacer con el Chaka? ¿Qué te importa? Es un asesino. Mató a mis joyas. Súbete ahí donde el papá. Sí, me gusta esto de acá. Esto de acá no tanto. No. Oye, ¿te acuerdas de la Mari Montero? Una típica de Santo Domingo. Una que era prima mía lejana. Creo que la conocí hace como 1 millón de años. ¿Por qué? La encontraron muerta. Asesinada. No, y muérete. Era prostituta high class. Merecido solo tenía la misma maraca entonces. Te dije que no me llamaras más. Mis amigos capturaron a Magdalena. Ahora ya no se va a acercar ni a ti ni a la fundación, mi amor. Yo no soy tu amor, imbécil. ¿Sí? ¿Qué dirá? Ay, Rosita, es otro. Hay un degenerado que me acosa. Buen gusto, ¿no? Linda, por favor, anda ya. A ver, tele. Y yo tengo que hablar una cosita con la abuelita, ¿ya? Linda, mi amor. Mi niña preciosa. Ay, qué tan grande. Preciosa, preciosa. Ay, no la quiero dejar. Linda. Vaya, vaya. Hola. Hola. ¿Y a usted? ¿Se le acabó la plata? No, lo que pasa es que me quedé unos días en casa de Antonella. ¿Te acuerdas de mi amiga, no? Sí. Mm-hmm. Hola. ¿Cómo estás, Lili? Pasa, por favor, pasa. Bueno, supe que últimamente no te había ido muy bien. Ay, perdón, es que tuve que decírselo. Lo que pasa es que ella te va a tender una mano. Tienes que ser agradecida. Mira, Lili, yo pensé que si tú quieres, puedes trabajar conmigo. Para mí, yo me quedaría con el 30% de cada cliente que te consiga. ¿Qué me dices? No hay de qué preocuparse. Cuanto antes se aclare la muerte de las joyas, mejor. Insisto, yo debería hablar con ellos. Fui el último en ver con vida a Ámbar. De ninguna manera, el fiscal Figueroa no puede verte. ¿Por qué? ¿Te conocen? Por supuesto que no. Mira, Valentino, no sé si para ti, pero para mí es importante colaborar con la investigación. Emanuel. No ahora. No acá. Punto. A vos tampoco pueden verte. Vamos. ¿Por qué estás borracha? ¡Vamos! Buscando a Esmeralda Martí. Creo que llegó tarde. Ella se fue hace algún tiempo ya. No, ahora sí. Perdón, ¿su nombre es? Perla. No, su nombre verdadero. Mi nombre verdadero es Perla. Sí. ¿Qué me puede decir de Francisca Carrera? 25 años, trabajaba con el nombre de Ámbar. Sí, efectivamente, ella trabajó un tiempo acá, pero se fue antes del accidente. Dicen que estaba con un cliente que pescó en la calle. ¿Será cierto eso? ¿Qué sabe usted? Dicen que los policías siempre saben todo. Mariana Monteros, 28 años. Alias Ópalo. Trabajaba como prostituta en el Club Paraná de Punta del Este. Dígame, ¿hacía lo mismo acá? Puede ser que ella haya ejercido el comercio sexual fuera del club.
Le aclaro que aquí solo hacemos shows artísticos. ¿Sabe? Me parece un poco extraño que hayan muerto dos mujeres que trabajaban en este mismo club y usted no haya hecho la denuncia a la policía. Mire, yo no quisiera ser insolente, pero a la policía jamás le ha interesado cuando una de nosotras muere. ¿Y dónde atendería a los clientes? Bueno, acá, por supuesto. Mira, yo me puedo llevar a la niña al sur donde mi hermana. Allá le podría conseguir el colegio. Y lo más importante, que nadie te conoce. Y yo no me quiero dedicar más a esto. Por favor, pero ¿no puedes rechazar esta oportunidad? Además, ese viejo verde infame que te hizo creer que era el príncipe azul que te iba a rescatar, no existe. No tienes nada. Piénsalo, son buenas lucas. O sea, no es como en el Club Esmeralda, pero igual es buena plata. ¿Te fijáis? Y bueno, es un trabajo honesto. Te miro a este lugar. Eres la peor mamá del mundo. Puedo recordar lo que no es. ¿Qué onda? O sea, ¿quiere o...? ¿Quiere? Sí, quiere. ¿Quiere? Lo que pasa es que tú eres lo malagradecida que eres, ¿no? Tanto en realidad. Cállate, weón. Esto no te va a salir gratis, voy a terminar pagando, weón. Cállate, weón. Ven. ¿Viste, Nano? Te dije que nada malo te iba a pasar. Yo. Pégame. Pégame, weón. El Ronnie me tiene que creer, así que pégame. Lo voy a hacer por ti y por tu hijo, weón, así que pégame. Moisés, deja eso ahí. No. Para. Pásamelo. Como si fuera un juguete, Moisés, déjalo en el suelo. No, Tommy. Oye, mírame. Pásamelo. Pásamelo. Lieta. Ah, no. Tú no tienes nada que hacer aquí. Lo nuestro se acabó, ya te lo dije. No. Por favor, no. Tú eres lo único que tengo. Me importa un huevo. Eres un cerdo corrupto y me das asco. No me digas eso, por favor. Yo también he guardado tus secretos. He estado contigo cuando tu marido te ha fallado. Sí, es verdad. Pero yo te lo advertí desde el primer día. Yo puedo ser tuya, pero quiero saber todo lo que pasa con Magdalena. Absolutamente todo. Ya. Está bien. Las rusas tenían todos los papeles en regla. No encontré nada raro, fiscal. Pégale. Es Clemente. Ayúdame. No dejes que me vea, por favor. No dejes que me vea. ¿Deben ser más clientes? Puede ser. Acompáñenme. Fiscal Figueroa, al fin nos conocemos. Bienvenido, soy Ronnie Palma. Mujeres de lujo.
¡Zeppelin! ¡Zeppelin, ven! Llévate el museo. ¡No quiero ir! ¡Ándate con él! ¡Ándate! ¡Ándate! Escúchame, escúchame, escúchame. Usted también se va con ellos. ¿No? Sí. Aquí nos despedimos. Váyase, ¿de qué estás hablando? Váyase, no. Váyase. Ya sabe todo. Yo no voy a poner en riesgo al Moisés. ¿Qué es aquí? Métase dentro a mí. Viejo. Tommy, anda a buscar al cabro chico. Cállate, weón. Esto no te va a salir gratis, vaya a terminar pagando, weón. Cállate, weón. Ven. ¿Viste, nano? Te dije que nada malo te iba a pasar. Yo. Pégame. Pégame, weón. El Ronnie me tiene que creer, así que pégame. Lo voy a hacer por ti y por tu hijo, weón, así que pégame. Moisés, deja eso ahí. ¡No! Para. Pásamelo. Como si fuera un juguete, Moisés, déjalo en el suelo. No, Tommy. Oye, mírame. Pásamelo. Pásamelo. Lieta. Ah, no. Tú no tienes nada que hacer aquí. Lo nuestro se acabó, ya te lo dije. No. Por favor, no. Tú eres lo único que tengo. Me importa un huevo. Eres un cerdo corrupto y me das asco. No me digas eso, por favor. Yo también he guardado tus secretos. He estado contigo cuando tu marido te ha fallado. Sí, es verdad. Pero yo te lo advertí desde el primer día. Yo puedo ser tuya, pero quiero saber todo lo que pasa con Magdalena. Absolutamente todo. Ya. Está bien. Las rusas tenían todos los papeles en regla. No encontré nada raro, fiscal. Pégale, es Clemente. Ayúdame, Romy. No dejes que me vea, por favor, no dejes que me vea. ¿Deben ser más clientes? Puede ser. Acompáñenme. Figueroa, al fin nos conocemos. Bienvenido, soy Ronnie Palma. Mujeres de Lujo.